El universo del cine se proyecta a la luz de la conciencia. Cinema Estelar con David Rueda. Hola, buenas noches. Estamos en Cinema Estelar. Como veían en este video introducción, estrenando video, estrenando nueva temporada. Y para quienes recién se conectan a esta propuesta de Ciudad América Radio, les contamos que Cinema Estelar es un programa donde abordamos el cine, cine de todo tipo, pero que tiene algún trasfondo, alguna lectura entre líneas, algún mensaje encriptado, a veces muy muy visible, que nos permite toda esta información desde su estética, desde la manera en la que el cine construye e impacta, nos permite explorarnos a nosotros mismos, explorar nuestra realidad. Y en esta temporada que estamos abordando algunas películas que nos revelan las formas en las que la estructura de control, primero tenemos que nos tiene que caer ese baldado de agua fría, hay una estructura de control en este planeta que nos impide proyectarnos en conciencia y evolucionar, avanzar, progresar ascendentemente y no este avance lineal en el que nos encontramos actualmente. La película que traemos el día de hoy es una película que tiene una cantidad de esto que estamos hablando, del control de la conciencia, y sobre todo nos está mostrando un escenario de una caída de conciencia colectiva, una cantidad de situaciones en las que se ve envuelta la sociedad, los grupos, la polarización de ideas que simplemente están chocando. Y bueno, nombremos de una vez la película que traemos el día de hoy. Es la película No mires arriba, Don't Look Up, la película que salió recientemente, hace un poco más de un año, y que además salió durante una época bastante complicada, una película que se terminó de rodar durante la época de pandemia, de cuarentena, y que tiene también mucho de eso implícito. Esta es la película que vamos a tratar hoy, y vamos a saludar por aquí a nuestra querida Catalina Villalba, productora de Cinema Estelar, a quien hoy vamos a tener en video. Catalina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, muy feliz de acompañarlos cada vez un poco más. Sí, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de tener esta configuración virtual. Muy a modo, esto nos remite a hace unos cuantos meses cuando todo se estaba dando desde esta virtualidad, ¿no? Todavía estamos un poco así, seguimos cuidándonos, porque es que no podemos hablar de la época de pandemia sin decir estamos en la época de pandemia todavía. Y no solo pandemia viral, sino pandemia de conciencia, porque parece que esto se estuviera expandiendo y es un poco lo que nos trae la película de hoy. Te hablamos también por aquí en este lindo estudio en la ciudad de Bogotá, a Damián Pardo en el control técnico y a Adriana Charriz en el monitoreo, los dos acompañándome aquí. Estoy en muy buena compañía y a distancia con Catalina. Entonces vamos a hablar un poquito de esta película, adentrándonos en la sinopsis para luego ir a ver el tráiler y darnos una idea para quienes no la hayan visto y quienes ya la vieron, pues que la refresquen y que vayan de pronto reflexionando, y si nos quieren, si se animan a compartirnos sus reflexiones, sus sensaciones, sus emociones después de haber visto esta película y lo que nos quieran compartir después del tráiler. Entonces, Catalina, si quieres contarnos un poquito, también tenemos primero esta sección con la que abrimos de los eventos sincrónicos, las efemérides del día de hoy que coinciden, y luego hablar un poquito de la sinopsis. Sí, David, bueno, las efemérides, pues es importante decir que la película fue lanzada el 10 de diciembre, inicialmente fue lanzada para un público limitado, después la compró el streaming de Netflix, que es donde pues ganó su mayor fama, pero el 10 de diciembre fue su lanzamiento, y ese día en 1955 nace Ana Gabriel, ese día en 1957 nace el actor estadounidense Michael Clark Duncan, que es, no sé si recuerdan la película de
de Green Mile, es el hombre afroamericano grande que ganó el Oscar por este papel. Esa película En es muy linda también. 1967 muere el cantante de soul estadounidense Otis Redding, que es reconocido por su inigualable voz. Se galardonó como uno de los mejores intérpretes masculinos. En 1968, John Lennon hace su primera aparición como solista en televisión. En 1999, artistas como Alanis Morissette, Radiohead, Jimmy Page y Robert Plant, entre otros como Tracy Chapman, hacen un concierto en favor de los derechos humanos en Amnistía Internacional que se realiza en Francia. Esas son las efemérides. Ahora, la película de la cual vamos a hablar, como pues decía David, es Don't Look Up. Es una película de ciencia ficción y sátira norteamericana. Se lanzó en el 2021. Es escrita, producida y dirigida por Adam McKay. Se trata de los sucesos que tienen que pasar dos astrónomos en el proceso de advertir a los líderes y a la humanidad misma de la inminente extinción de la vida en la Tierra por la caída de un cometa o un asteroide. La sátira se evidencia en la indiferencia del gobierno, el de los medios, la indiferencia de los medios de comunicación, las opiniones falsas y polarizadas en las redes sociales con respecto al apocalipsis. Se puede interpretar como una crítica evidente a nuestra reacción como especie ante la amenaza real de la crisis climática. Y la anteposición de los intereses políticos, económicos sobre los cambios reales en nuestro planeta, además de la confusión y mal difusión de la información por parte de las redes sociales. Bueno, gracias Catalina por esa información. Bueno, primero todos esos sincronismos que se dan en esta fecha, ¿no? Un concierto por la paz, ¿no? Las naciones, y vemos esos movimientos colectivos que coincidirían con esta película que nos refleja eso, ¿no? Un enfrentamiento de colectivos, ¿no? Y lo que nos comentaba Catalina en la sinopsis, del reflejo de esa polarización que vemos en esta película. Y lo vamos a ver en las entrevistas que traemos hoy. Había cantidad de material acerca de esta película, se le dio bastante bombo, ¿no? Es una película de la plataforma Netflix y por eso también se dio esta expansión que tuvo. Y como lo mencionaban en la sinopsis, se le dio una relevancia muy importante a que lo que acontecía en la película era una metáfora del cambio climático como emergencia principal de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver que más allá del cambio climático, lo que se está viendo en juego es la conciencia humana, y es lo que vamos a ver reflejado tanto en las entrevistas como en las escenas, lo que nos van contando los actores de su propia experiencia también, porque ellos, claro, se ven proyectados en tener que hacer un papel de alguien que está avisando una situación de la que ni siquiera ellos mismos son conscientes tampoco. Entonces, estamos ante una postura de no ser conscientes de la inconsciencia, es una inconsciencia de la inconsciencia. Es impresionante cómo nos refleja, y por eso también pues los invitamos a que nos acompañen en el chat con sus reflexiones, que les vayan dejando, porque de verdad podemos construir un diálogo muy, muy enriquecedor con lo que ustedes nos puedan compartir. Entonces, vámonos con el tráiler oficial de Don't Look Up, no miren arriba, y ya volvemos. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it. Our guests today have made a pretty big discovery in space.
How big is this thing, Dolan? I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. We're going to get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all going to die? Oh, no, what if we're rich? That would be terrible. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. This could be a complete disaster. This is already a disaster. You know that girl from YFTV said we're all gonna die? No. Yo, bro! You'll never take me alive! There it is! A giant comet hurling its way towards Earth! Can you see it? I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Mirada Consciente en Cinema Estelar, con David Rueda. Bueno, veíamos este trailer de Don't Look Up, no miren arriba, no mires arriba. Y lo adaptamos un poquito para los que vieron de pronto la publicación en nuestras redes, ¿no? La invitación de no miren arriba o miren arriba, la adaptamos a miremos hacia adentro y cómo todo lo que está construido allá afuera nos está invitando es eso, a mirar hacia afuera y no a mirar hacia adentro. Y es por donde lo vamos a enfocar un poquito, porque vemos un poco el trailer donde nos exponen todas estas situaciones, perspectivas, desde la parte del manejo mediático, el manejo gubernamental, el manejo corporativo, el manejo científico, también un énfasis muy importante ahí en la ciencia que no nos debería desviar del enfoque que queremos darle a esta película, que es la conciencia. Cómo todas estas áreas que se plantean en este tráiler, bastante descabellado, agitado, un tráiler impresionante porque describe casi toda la película, pero aún así vas y la ves y te sorprendes. Un elemento muy importante, te ríes, y eso es algo que vamos a comentar un poco aquí. ¿Por qué se elige para una situación que es tan crítica para la humanidad, como lo plantea la ficción de la película, un meteorito que va a destrozar a la humanidad? ¿Por qué se elige una sátira y una comedia? ¿Por qué el factor comedia? Y luego vamos a ir analizando un poquito más esos elementos. Tenemos también algunas curiosidades de esta película, porque como comentábamos, estuvo rodada en un escenario, se pausó por la época del confinamiento. Hagamos un poquito memoria de esa época y cómo nos vemos, cómo nos recordamos de esa época. Entonces imagínense esta gente con ganas de hacer una película, un guión, se para la cosa, nos encierran a todos y tener que volver a retomar y quiénes éramos después de ese encierro. Y es la gente que se paró frente a estas cámaras, en los detrás de cámaras, por ejemplo, pueden encontrar, hay algo de lo que trajimos aquí, están solo los actores sin tapabocas, de resto toda la producción está con tapabocas, todavía corriendo el riesgo, y estaban ahí parados haciendo la película. Entonces vamos a escuchar algunas curiosidades que nos tienes por ahí, Catalina. Sí, bueno, es una película que, como pues pueden ver, tiene un muy buen elenco. Y pues hay muchas curiosidades porque de hecho pues ese buen elenco dio como para muchas escenas de mucha improvisación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Es la tercera película más vista en Netflix hasta la historia. Se considera una de las 10 mejores películas del 2021. En la grabación, Jennifer Lawrence dice pues que tuvo durante el tiempo de la grabación un accidente donde se rompió uno de sus dientes. Y toda la grabación se realizó con el diente de Jennifer Lawrence roto. Edición fue el que lo arregló pues ya durante la película, durante la edición de la película.
Pero pues fue una de las curiosidades porque efectivamente por el tiempo de confinamiento pues ella no pudo arreglar este inconveniente con un odontólogo. Quietos. Adicionalmente a DiCaprio también le pusieron una barba con edición para que apareciera desprolijo. La idea era pues que apareciera pues menos atractivo de lo que él es. Estos pues son sus dos protagonistas. Jennifer Lawrence de hecho fue la primera que aceptó el papel y dice el escritor que el papel lo escribió especialmente para ella. Ella fue la primera en aceptar esta película. DiCaprio se demoró unos meses en aceptarla porque pues es un papel que él nunca había interpretado antes, pues alguien inseguro y bueno, todo lo que representa este personaje. Usaron un número de teléfono real, que fue el número que dan en la película para que se comuniquen con los científicos, y resulta que pues no se sabe, nunca se ha dado una declaración oficial, pero parece que este número es un número con fines eróticos. Entonces, pues no se sabe si se hizo a propósito o no. Jennifer Lawrence, de hecho, grabó una de las escenas en las que aparece drogada. Ella le pidió permiso al director y fumó marihuana para rodar la escena. Que se metió completamente en el papel, pues, la muchacha. Dios mío, sí. Qué locura de rodaje. Sí. Adicionalmente, pues dicen que hubo muchísima improvisación, como les decíamos al principio. Jonah Hill dicen que tuvo todo un día en el que solo le dijo, pues, como insultos a Jennifer Lawrence, y pues fue muy gracioso para el resto del elenco. Dentro de eso, uno de los insultos que aparece en la película es el de la mujer del tatuaje de dragón, pues porque esa fue una de las películas en las que sí. Ella intentó hacer un papel y no se pudo. Y pues una de las escenas más importantes de la película, que es la escena final, en el último diálogo de Leonardo DiCaprio, también es una improvisación. Fue tan impactante para todo el elenco y para el director y escritor que incluso se pensó en no incluirla dentro de la película, pero precisamente por lo impactante que fue, se tomó la decisión de hacerlo. Meryl Streep también fue pues una de las personas que hizo pues mucha improvisación en las escenas en las que aparece en el Salón Oval de la Casa Blanca. Y pues la última es que el Departamento de Defensa Planetaria, que es una de las instituciones de la película, existe efectivamente y ya tuvo su primera misión en el 2021, precisamente en el año en el que se lanzó la película. Y ese último dato sí está fuertísimo, ¿no? O sea, es información de la que no tenemos idea qué puede estar pasando, qué puede estar amenazando la vida humana aquí. Hay un departamento ya encargado de eso y mira, si uno no sigue un blog de astronomía o algo así, uno no se entera cuántas veces ha pasado rozando un cometa o algo así. No, pues cantidad de curiosidad, vemos que es un rodaje, pues de verdad que refleja, ¿no? O sea, se ve como una fractalidad de lo que es la película en sí y cómo se dio ese rodaje. Ese tema del diente de Jennifer Lawrence es impresionante. O sea, recordemos lo que era, de verdad, estar rogando que no me pase algo dental en la pandemia porque no hay odontólogos. Y fue así, o sea, esta muchacha no pudo ir al odontólogo. O sea, en una época bien compleja y aún así pues se termina el rodaje. Y como comentabas, Catalina, pues unos grandes actores que se dieron ese lujo de improvisar. O sea, vemos ahí en el tráiler, todos son nominados o ganadores del Oscar. Entonces es un reparto impresionante que se unió para una película que tuvo, por suerte, un gran impacto. Sin embargo, tiene sus vectores que pueden desorientar. Es tal vez un poco ese ejercicio de tirarnos la verdad en la cara para que asimismo la evadamos y nos dan las salidas. Nos dan las salidas que puede ser, por ejemplo, ese discurso del que nos hablabas del actor Leonardo DiCaprio, que es públicamente un activista en contra del cambio climático y es el motivo por el que él actúa en esta película y ha hecho unos documentales y todo este tema, que a pesar de que es una situación que obviamente compromete a la vida humana, no es la emergencia más crucial. Entonces nos sigue apartando la mirada. Mira el meteorito, pero no mires hacia adentro. Volvemos al tema. Y es la emergencia. Bueno, así,
así nació un poco, ¿no? O sea, el director y escritor estaba hablando con otra persona de la emergencia que puede representar en el futuro lo que nos está pasando, pero finalmente se decidió que fuera un cometa y entonces pues es un poco lo que dices, David. Claro. Sí, la metáfora del cometa, claro, es la extinción de la humanidad, pero bueno, y si el cometa no llega y nos quedamos viviendo en este mundo que estamos construyendo, el apocalipsis será otro, o sea, nos vamos a matar unos con otros si la cosa sigue así. Y vamos a ir viendo ya con las entrevistas cómo impacta esta temática, o sea, qué se enfrentaron los actores al ver el guión. Vamos a ver primero, antes de las entrevistas, una descripción de una escena que nos describe un poco la banalidad, la superficialidad del colectivo humano. Es la escena descrita por los actores y un poco nos van explicando el tema de la improvisación y cómo la manejaron y cómo entraron a construir una de las escenas cruciales de Punto de Giro, cuando estos dos científicos van a un programa después de que han sido, como lo vemos en el trailer, han sido rechazados por el gobierno. Les dicen, no, mira, es que en este momento nuestra agenda no está para detener la destrucción de la humanidad. Entonces ellos van a un programa, uno de estos programas de la mañana, donde se habla de variedades, pero de una forma muy, muy superficial, y se enfrentan a esta situación. Entonces vámonos con esta escena y ya volvemos. Hello, I'm Leonardo DiCaprio, and I play Dr. Randall Mindy. I'm Jennifer Lawrence, and I play Kate DiBiase. We're gonna take you through a scene from Don't Look Up, shot by shot. The destruction of the entire planet isn't supposed to be fun. From a wedding proposal to a little science experiment, I'm going to need a temper up and a martini later on. Our last guests today have made a pretty big discovery in space. In this scene, Dr. Mindy and Kate are going onto a morning show to try to get the word out about this catastrophic meteor. We had like 15 different cameras pointing at us from every direction, film cameras as well as television. Can I ask you one thing before we go any further? I just have to know this. Is there life out there? Can you tell us yes or no? Final answer. I just remember feeling intimidated myself, which I think probably helped for our characters' intimidation, because they really look like a couple of deers in headlights. We don't have the data, but sure, in the vastness of space, why not? Yes, aliens are real. Adam wanted this to be a sort of parody of our culture, so there was tons of improv from every angle, every single actor. It was really kind of an atmosphere for all of us where there were no rules. I'd say most of the improv probably came from Tyler. I knew I would like this guy. Please, sure you are. That's what you're saying. That's what he's saying. Dr. Mindy, we'll never get out of here. It's very funny the way that the public reacts to Kate versus Randall, because it says a lot about how people react to a hard truth. It's headed directly at Earth, and it really likely will hit. Here they are trying to make this sort of courageous decision to tell the world what's happening. Wanting to hear this information is one thing, but ultimately the people, our interviewers involved, sort of dismiss what we're saying. Will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey? It's my ex-wife's house. I need it to be hit. It's somewhere between 6 and 9 kilometers across. So it's big. It would damage the entire planet. Kate doesn't really know how to beat around the bush. She doesn't know how to sweeten it. You know, she's terrified, and you know, she needs to just say this horrifying news. Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Which, of course, everybody ends up just getting mad at her so that they don't have to really pay attention to what she's saying. Well, it's, you know, just something we do around here. You know, we just keep the bad news light. Maybe it's supposed to be terrifying when we're all 100% for sure gonna fucking die! And then Dr. Randall becomes this kind of safe haven. He makes everybody feel like they're in good hands. My character beforehand, you know, was sort of addicted to Xanax for his panic attacks. And I think purely by mistake, he somehow has become a little bit more media savvy through his nerdiness. Hey, Kate. Sorry. Is she always like that? Maybe I should have given her that extra Xanax that I had.
It's interesting. I remember watching a lot of climate scientists trying to articulate what's going to happen to our planet in the sort of mainstream news outlets. And when they start to say the nitty-gritty of the trajectory of where we're headed, they're forced to say it in a specific way that doesn't bum people out too much. And the way Adam wrote this was such a great analogy of that. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. Not so much. And the way that social media takes over at this point, I thought was really poignant. You know, there's also a breakup star of Riley Bina, who's a pop star, which gets, you know, 20 times more likes and views than this news that we're trying to give. The public just chews up Kate and spits her out. You know, they don't want this scary lady who's telling them something they don't want to hear. Your TV appearance got some nice traffic when Ms. Dibiaski cursed. Unfortunately, there was an immediate backlash that quickly became a meme. Oh, Jesus. In today's modern media, everything's sort of getting chopped up into sound bites. And here we have two pretty accomplished scientists that are trying to warn the entire human race of catastrophic events, yet, you know, they're being pushed off to commercial. That's the Daily Rip, guys. Have a great day. Check out Don't Look Up now on Netflix. Te estás viendo a través del cine, Cinema Estelar, con David Rueda. Bueno, volvimos. Ya vimos esta situación que nos plantea un poquito ese escenario mediático, ¿no? Y un poco al cierre el tema de las redes, que ya lo veníamos hablando en otros programas. Para los que siguen Cinema Estelar, las redes son un espacio que se están convirtiendo en un sitio de opiniones encontradas, y vemos esa polarización, vemos también la superficialidad, la banalidad de este espacio, y cómo se toman las personas una noticia tan importante. O sea, los científicos no caben de su asombro de decir, les estamos diciendo algo muy importante, y ellos muy descaradamente les dicen, no, pues es que nosotros aquí todo nos lo tomamos, tratamos de alivianar las noticias, ¿no? Tratamos de sacarle el chiste. Y luego hemos reflejado esa proyección ya a nivel colectivo, En la superficialidad con esta otra noticia que estaba en paralelo, ¿no? La noticia del programa era la ruptura y el regreso de una cantante pop, interpretada por una cantante pop, que por cierto cabe mencionar, dentro de la investigación que veíamos algunas entrevistas en un programa donde estaban presentando esta película, era casi una situación fractal de lo que estaban presentando aquí. En un programa de televisión latinoamericano, mientras estaban presentando esta película en la sección de cine, alguno de los periodistas decía, bueno, no, tenemos aquí es la fanaticada de Ariana Grande, creo que es que se llama esta chica cantante, la fanaticada de Ariana Grande preguntando dónde van a estrenar la película. Entonces, una situación de verdad que es impresionante, sorprendente, cómo se fractaliza, o sea, cómo lo que ellos están mostrando ahí es, como lo va a mencionar ahora en una de sus entrevistas el director Andy McKay. Él dice, esto es como verse en el espejo de una feria. No sé si vieron de pronto alguno de esos espejos que te deforman, te hacen gordo, te hacen flaco. Pero ni siquiera eso, es casi que un espejo literal, inmaculado. Es muy fuerte. Y vamos a tocar un poquito ese tema del humor, eso que nos planteaban en este escenario, este programa matutino, tan light, tan relajado, de sacarle un chiste a todo, porque es algo que nos pasó y nos pasa a todos actualmente en las redes sociales. Hay que ver cómo cualquier noticia, por fuerte que sea, en cuestión de minutos, revisas tu celular y hay un meme. Y te estás riendo de una tragedia, de una situación contundente, porque se inventaron un meme, un gráfico gracioso que parodia esa situación. Entonces vamos a ver un poquito, Catalina nos trae alguna información de qué es este fenómeno, ¿no? ¿Por qué se da este tema de la risa? ¿Por qué esta película es una sátira cómica? ¿Por qué reírnos de estas situaciones? Cuéntanos un poquito, Catalina, ¿qué encontraste por ahí? Sí, efectivamente, pues como decías, David, ya hemos hablado de las redes sociales, pero no hemos tocado muy a fondo el tema de los memes.
Este tema es un fenómeno pues relativamente reciente, pero digamos que tiene varios aspectos. Digamos que en la bibliografía que encontramos decían que fue muy importante, sobre todo durante la pandemia, como una herramienta de expresión y de canalización emocional, pero tiene también un componente importantísimo de distracción. Es decir, ha permitido que personas duren horas canalizando su tiempo como invirtiéndolo en carcajadas fáciles, humor simplón para evadirse, que pues total. Básicamente el trasfondo de eso es intentar generar una conexión con gente simpatizante a cómo pues piensan estas personas, generar un poco de complicidad de grupo, decían en los conceptos de la investigación que hicimos. Por el otro lado, había otro aspecto importante que se hablaba en la investigación, y es que la difusión de estos memes ha permitido, con el tema político, la potenciación de la manipulación y el control de las poblaciones por parte de la política. O sea, no sabemos hasta qué punto el buscar simpatizar con ciertas personas genera pues polarización y cambia, digamos, pues radicalmente nuestra forma de pensar a medida que pasa el tiempo con los feedbacks que nos da la red social misma. Total, sí, es un escenario muy complejo, y cómo se han utilizado estas herramientas para influenciar, para polarizar, que es el otro escenario que se ve en esta película, ¿no? Se ve los que te dicen mira para arriba porque viene el meteorito, y los otros que te dicen no mires para arriba, pero literalmente es que casi que se tienen que poner una gorra para no mirar. Y eso llevado pues una analogía a esa ceguera voluntaria colectiva o esa ceguera manipulada es muy complejo. Y el tema del humor como evasivo, o sea, recordando en este momento uno de los programas, el programa en el que hablamos del documental de las redes sociales, cómo generó una risa nerviosa el enfrentarse a una situación porque nos está atrapando a todos. Entonces parece que es un recurso muy humano, pero se está tomando por ahí para manipular, para controlar, y es un escenario muy complejo. También lo que estamos viendo, ese referente humano de lo que es hoy la cultura, ¿no? Que también va por ahí, va la superficialidad, ese escape a través de la superficialidad. Vemos el consumo de redes sociales, esos contenidos cortos, vemos estas redes sociales de videos cortos, de retos, de baile, por no hacerle publicidad, pero todos saben de qué red principalmente estamos hablando, que tuvo un boom impresionante durante la pandemia, mientras de verdad estaba en una situación muy compleja el planeta. La gente estaba bailando y pareciera que tuviera su lado bueno, terapéutico, pero qué tan evadidos estábamos de lo que estaba pasando y de los procesos que teníamos que hacer. Es muy complejo la situación a la que nos proyecta esta película, y cómo incluso el mismo efecto de la película nos pasa después de ver esta película. ¿Qué tanto impacto tuvo? ¿Qué tanto cambio tuvo? Siendo la película más vista de Netflix, ¿cómo pudo haber cambiado esto a la gente? ¿O simplemente después de esa película eligieron otra y otra y otra y se maratonearon una serie y se les olvidó lo que habían visto? Y quedó como, oye, qué buena película, y se acabó. Esto es una reflexión que todos nos podríamos llevar hoy. No sé si tenemos de pronto por ahí algún comentario en el chat. Vemos hoy una audiencia muy, muy bonita. Sí, tenemos muchos acompañándonos el día de hoy. Nos saluda, Miriam Pereira. Buenas nos noches, saluda Claudia Rofé. Dice buenas noches, saludos para todos. Ana Luz Borrero también nos saluda. Dice, pese al impactante mensaje, la crítica al sistema que lleva implícita, parece que todo sigue igual. Sí, lo que acabamos de reflexionar, Ana Luz, gracias por tu comentario, porque sí, se quedan en un recuerdo, se quedan en una experiencia, o tal vez incluso mucho más mínimo, en me reí con la película, ¿no? Y el mensaje de pronto se quedó ahí. O para los fans de la cantante pop, oye, fue muy divertido que ella estuviera ahí en la película y no pararon bola a nada más de lo que estaba ahí.
Entonces son muchas posturas para quienes ya vieron la película, para que analicemos, y si se animan a compartirnos en el chat o si ya nada más con el trailer pueden decir, oye, qué impactante película, la quiero ver, pero cuáles serían como las acciones después de eso, ¿no? Y obviamente la invitación que nos puede dar la película o el mismo protagonista Leonardo DiCaprio, vamos a ser más conscientes del medio ambiente. Claro, eso es una parte, pero lo que se ve a lo largo de toda la película, los personajes, incluso los mismos actores enfrentados a esta situación, es un estado de ceguera, de insensibilización, de inconsciencia y de inconsciencia de la inconsciencia. Es muy, muy, muy fuerte. Vámonos con un poco más de... Ahora vamos a ver así con las entrevistas. Un poco queríamos organizarlo así, de ver este escenario de la entrevista en el programa matutino ficcionado dentro de la película, para que veamos ahora cómo se comportan los actores de esta película ante una entrevista normal, y vamos a ver cómo se replica. Es que estamos viendo, de verdad, es un espejo totalmente. Es un ejercicio bonito que podemos ver ahí y a la vez aterrador, de cómo la ficción está ahí completamente tácita. Vamos con esta entrevista. Primero tenemos al director Adam McKay y a Jennifer... ahora se me fue su apellido. Bueno, vamos con esta entrevista y ya volvemos. Really, I enjoy the movie every single moment because it's a piece of fiction, but in some way it's totally real. I mean, the reaction of the society and the people and the politicians is like, just like that. We don't need anything else. So how do you play with those elements of science fiction and also, you know, the society as we know it? Yeah, I mean, you know, fortunately the world is quite crazy right now. It's sort of, you know, like looking into a funhouse mirror. So, you know, it's both terrifying, but it's also, if you really take about 10 steps back, it really almost plays like a Marx Brothers comedy. So we wanted to hopefully let people laugh and at the same time feel the terror and kind of have all the emotions that we've been having for the past 5, 10, 20 years. We're gonna get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ, you could have just called me. Also, we're living in the social media era, like it's totally out of control. So how do you think of that? How do you think that the society is now so involved in the digital, I don't know, life? So how's your personal opinion, Jennifer? I mean, I think politicians have done what they do best, which is, you know, corrupt. And so when we, you know, that's what they've done with social media. Now it's just, look at the way that we talk to each other and the way that we view somebody that, you know, from the opposite side of the aisle. And we're just torn apart, and it's not helping. It's not helping anybody. It's not working. Totally. Mirada consciente en Cinema Estelar con David Rueda. Bueno, una entrevista con ese elemento, ¿no? Un poco la comicidad, el humor, pero vemos una exposición de su director, Adam McKay. Decir eso, ¿no? O sea, afortunadamente no es una película que nos es indiferente, porque el mundo ya está bastante loco, ¿no? Y vemos una Jennifer Lawrence, ya el apellido me volvió a la mente, Jennifer Lawrence, un poco más activa. En realidad elegimos esta entrevista porque había otras en las que se le dio una superficialidad casi tal cual como las de las escenas del show mañanero, pero de la presentadora, o sea, completamente superficial, hablando de lo lindo que es actuar al lado de Leonardo DiCaprio, pero sin el contenido y el impacto que le generó. Entonces elegimos, para hacerla quedar un poquito mejor a Jennifer con esta entrevista, esa postura un poco más crítica, de nuevo, desde unos niveles inferiores del verdadero problema. Está hablando de las redes, está hablando de lo político, pero pues se queda un poquito corta en lo que es esta pandemia colectiva de conciencia, ¿no? Como podríamos un poco llamarlo. No sé si tenemos de pronto por ahí algo más en el chat, antes de que continuemos con algunos temas. Sí, tenemos varios comentarios. Está Claudia Rofe, quien dice,
si la sociedad muestra su superficialidad e inconsciencia ante un evento externo tan terrorífico como el anunciado, menos aún habría capacidad para entender la necesidad de mirar hacia adentro. Sí, muy, muy bonita y muy profunda esa reflexión, porque es así, o sea, estamos tan, tan distanciados de la verdadera reflexión que ni siquiera, digamos, que verdades menores tan impactantes como lo puede ser eso, ¿no? La amenaza del planeta, pero nos quedamos en ese nivel de lo físico, ¿no? No vemos el compromiso de la conciencia, del ser. Entonces sí, es muy fuerte. ¿Tenemos algo más por ahí? Sí. Mary Redital dice, es una sátira real de la inconsciencia en el ser humano. Total. Sí, es muy, muy importante que lo llevemos por ahí. Es muy bueno que tengamos esa reflexión de ese nivel de inconsciencia hacia lo que es verdad, pero que el problema es eso, el escenario no nos está mostrando las verdades, nos está distrayendo con todas estas vertientes política, económica, financiera, y sigue habiendo ese velo, ¿no? Obviamente el ejercicio sería mirar un poquito más allá, siempre preguntarnos y no quedarnos con esa primera respuesta y no tomar bandos, sobre todo, porque un poco lo que estas estructuras de control quieren es eso. Entonces, tras esta película, seguramente se engrosaron las filas de los pro cambio climático y los de en contra del cambio climático, y ahí se quedarán completamente otra vez en un bucle de conciencia sin ver la verdadera respuesta. Entonces, la película un poco puede jugarnos por ahí, pero hay que trascender y ver un poquito más allá. ¿Hay algo más de pronto? Sí, Pablo Cardoso dice, ¿cuál es el comportamiento más adecuado ante la tragedia que envuelve el contenido de la película? Es una crítica contundente ante el nivel de inconsciencia e ignorancia. Lo cierto es la manipulación, el control y la falta de sentido común ante los eventos colectivos. Sí, gracias, Pablo. Sí, es totalmente eso, ¿no? Como dicen por ahí popularmente, el sentido común es el menos común de los sentidos, y sobre todo no se puede hablar de un sentido común cuando las realidades están trastornadas, polarizadas, manipuladas. Entonces el sentido común o la noción de lo que es la realidad, que eso ya nos daría para tomar decisiones, ¿no? Si yo entiendo la realidad de una forma, tomo ciertas decisiones, y ante esto pues vemos ese descontrol, ¿no? La película nos muestra cómo la gente entró en negación contra el asteroide, nos dijeron es una conspiración, entonces estaba el gremio de los conspiranoides, estaba el gremio que dijo eso lo van a hacer para aumentarnos los impuestos, esto lo hicieron los millonarios, esto lo hicieron los empresarios, esto lo hicieron, sí, así, y se fueron segregando en bandos y seguimos sin ver el sentido común, ¿no? Esa verdad que se oculta detrás de todo eso. Bueno, muy, muy buenos los comentarios el día de hoy, como ven, se genera un diálogo muy constructivo. Vámonos con un poquito de... tenemos un poco de información también, ¿cierto, Catalina? Acerca de la polarización, esto que estábamos hablando de estas vías que nos presentan las opciones sociales, ¿no? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué bando vamos a tomar? Y cómo cada vez se van segmentando aún más, nos van fraccionando cada vez más esos subideologías o nuevos movimientos que cada vez pues nos van distanciando más de verdades superiores. Sí, David, pues dentro de la investigación que hicimos encontramos que hay varias corrientes políticas que dicen que es un concepto nuevo, pero es una cosa antigua, pues sabemos el dicho común de divide y reinarás. Exactamente. Pero pues básicamente en este momento se considera una variable que se puede cuantificar con respecto a la opinión pública y su división en dos bandos, en dos extremos, no necesariamente opuestos, pero en dos extremos. Y cuanto mayor es la polarización, más difícil es generar un consenso entre los grupos que pues
expanda las visiones para acometer pues, reformas o mejorar pues, el sistema político y social de nuestro planeta. Hay tres factores que están muy relacionados con el tema de la polarización, que son pues, el cambio tecnológico, la globalización y los cambios demográficos. Estas tres cosas pues, dicen que favorecen pues, significativamente la polarización, que ha aumentado varios puntos, porque esto es la forma en la que se cuantifica, desde el 2007 hasta el 2017. Se dice que ha aumentado más o menos 1.6 puntos, que es un montón. Eso significa que hay bandos y no hay nadie que esté pues, intentando intermediar en esto. Esto, digamos que favorece a los políticos en la medida en la que se demoniza el político del bando opuesto, y al demonizarlo disminuye pues, su popularidad y disminuye pues, su posibilidad de ejercer el poder en cualquiera de los países en los que está pasando este fenómeno, que son pues, muchos en el mundo. Sí, total. Ese es un ejemplo más radical, ¿no? Lo que es la división política, y está un poco aquí reflejado en esta película, sobre todo con este personaje de Meryl Streep, que es tan impresionante como desnudan la inconsciencia del dirigente del país más poderoso del mundo, ¿no? Y cómo se maneja todo desde un punto casi, podríamos decirlo así, como si popularmente, como farandulero, de popularidad, de intereses, o sea, el destino de la humanidad en manos de seres de unos niveles de conciencia, y cómo esa segregación pues empieza a segmentar, y eso, ¿no? Se dan cantidad de encuentros en donde no se está mediando. Parece que la naturaleza es llevar esa polarización, y sobre todo esa subfragmentación de esas polaridades. Es muy fuerte. Vámonos con una última entrevista. Ahora es el señor Leonardo DiCaprio, que, como decíamos, él es un activista en contra del cambio climático y ha llamado la atención en esto. Entonces, pues nos va a plantear esta postura. Sin embargo, pues hay que buscar cómo quedarse con la visión más global. Pero nos identifica algunos elementos de lo que, como metáfora, que no es ni tan metáfora, de hecho en el tráiler, si ven en la primera secuencia, dice: esta es una película basada en hechos reales que todavía no han sucedido. Es como una película que visiona un posible futuro, pero está en manos de nosotros y de nuestras acciones conscientes de hoy, pues que no lleguemos a ese acabose en todos los niveles, ¿no? Porque incluso a veces uno diría, hasta lo mejor que nos puede pasar es que nos caiga un meteorito, ¿no? Y acabe con esto, ¿no? Bueno, pero ahí habrá opiniones. Y queríamos dejarles para mientras vemos esto, vamos a polarizarlos a ustedes un poquito con una pregunta. Tenemos usualmente este sistema de encuestas, hoy no lo pudimos configurar a tiempo, pero entonces les vamos a dejar la pregunta: si sienten que son conscientes de la realidad, de las realidades en nuestro planeta. Para no complicarlo, o quien se quiera de pronto animar a escribir un poquito, lo vamos a dejar en sí, en parte y no, para ver, vamos a segregarlos ahí un poquito a ver qué nos sale. Entonces vámonos con esta escena y ya volvemos. If I were to describe Don't Look Up in a nutshell, it would be an analogy of modern day culture and our inability to hear and listen to scientific truth. I often in my career looked for a film that had an environmental undertone to it. But much like the inundation of news on climate change, a lot of people don't want to hear it, and making a film about it is an even more difficult task to take on. And Adam, who's an incredibly outspoken individual on the climate crisis, really wanted to do a film that brought, you know, an element of dark comedy to what seems to be a daunting issue. Your breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. What Adam did that was so brilliant here was use the analogy of a giant comet heading towards Earth, and how the human race would react to it from a political level, from a scientific level, and what we would do about it. It really reminded me of what it's like for climate scientists like, you know, Michael Mann, for example, when they're put in the mainstream news circuit and told to talk about the catastrophic events of the climate crisis. Here they are trying to be media savvy and not politicize the issue, but
just try to articulate the facts the best they can. There are some hard truths that these characters need to face, much like we do as a species on Earth. We're trying to tell you this whole time, it's right there. I just love the way that he ended this film because it makes us take a hard look at where we're ultimately going and the fact that a lot of this stuff is slowly becoming irreversible and that we have this very finite window of 10 years to make this transition. If we're not voting for leaders or supporting everything that has to do with climate mitigation, we're going to have a fate very similar to these characters. Everything is fine. We're already feeling the ramifications of the climate crisis, and the world is going to be a different place years to come. When COVID hit, it became all the more resonant that there's a tremendous amount of doubt in modern day science. And having been speaking about and listening to incredibly intelligent people talk about this issue for the past 20 years, the fact that our emissions are still going up worldwide and we're not making the changes necessary. We're seeing the ramifications of what scientists have been telling us for the last few decades, and it's almost happening to the exact year and date. I remember talking to a climate scientist who started talking about the spread of wildfires around the world and that it would be happening around this time. And here we are looking at the state of the world that we're in. And it's not that we're not listening, we're just not taking the necessary action. Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. It's a very daring film to make. It's, in a lot of ways, brings a mirror to our entire culture and how we deal with bad news. And whether us as a species can evolve to truly focus on what is ultimately the most important issue that's ever faced humanity in the history of civilization. Te estás viendo a través del cine, Cinema Estelar, con David Rueda. Bueno, veamos aquí al protagonista, el señor Leonardo DiCaprio, ya muy desde eso, desde su interés personal, su preocupación por el cambio climático. Pero lanza unas frases, sobre todo esta que lanza al final, vamos con ese análisis de atrás para adelante, donde dice, ojalá evolucionemos, ¿no?, en una raza que logre ver, que logre entender cuál es la emergencia. Y de pronto él se considera que la está entendiendo, pero tal vez no, la emergencia tal vez no sea la más contundente, el cambio climático, porque, bueno, y si arreglamos el cambio climático, como decíamos al principio, resolvemos el cambio climático, y bueno, ¿y quién le quita la locura de lo que somos como colectivo? Eso no se quita con el cambio climático. Entonces, el señor DiCaprio está poniendo los huevos en una canasta que no tiene futuro, por así decir, porque son soluciones que no van a dar. Nos plantea, bueno, todo el tema científico, que un poco es una postura, ¿no? Dentro de lo que veíamos en otras entrevistas, era una constante de DiCaprio decir, hay que creerle a los científicos, hay que creerle a los científicos, casi propagandista. Y de hecho hay algunos videos en YouTube que critican un poco esa postura de reforzar, porque fue un poco la situación pandémica cuando las instituciones científicas y médicas decían una cosa y había gente que lo dudaba. Y eso obviamente a las estructuras de control que están detrás de todo esto les preocupa. Y parte de la preocupación que puede tener uno como ser humano, uno puede caer en esas trampillas de sentir que hay que creer todo lo que dicen los científicos. Y obviamente sabemos que detrás de eso, como lo vemos aquí en la película, hay poderes económicos, hay intereses económicos detrás de lo que la ciencia está desarrollando. Entonces un poquito que la intuición nos guíe en ese por qué camino nos vamos a ir, ¿no? Pero es un escenario bien complicado, más allá del cambio climático, todo lo que podamos hacer por reducir el cambio climático, pero como lo planteaban aquí en esta entrevista, el cambio climático no lo resolvemos reciclando nuestra casa, porque los que más producen contaminación, o sea, entre esos están los servidores donde estamos alojando, no nuestro programa, porque nuestro programa no contamina ahí adentro, pero la cantidad de contenidos de video de todas las redes hoy están sobre unos servidores que están contaminando el planeta tremendamente. Entonces son estas grandes instituciones. Entonces cuando nosotros estamos reciclando, bueno, qué lindo, el granito de arena, pero no estamos aportando mucho.
Y la falta de conciencia o el interés de esa falta de conciencia de quienes controlan todo esto, pues es en realidad lo que pesa. ¿Y cómo sumamos a eso? En conciencia, porque es un poquito a poquito, por lo menos, nosotros le vamos restando peso de inconsciencia al colectivo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a ver si de pronto se animaron ahí en el chat a comentarnos nuestra encuesta polarizante. Dimos una tripleta de opciones, para que vean que no dimos solo dos bandos, una trinidad de opciones. No, esta vez creo que no se animaron a esta respuesta, David. Está en esta particular ocasión, no. Bueno, quedó el me reservo el que calla otorga, o no sabe, no responde. Esas eran las otras opciones. Pero bueno, aquí yo acabo de ver saltó en el chat, ¿cierto? ¿Quién nos comentó por ahí? Sí, Viviana nos dice, su respuesta es no. Jennifer, su respuesta es no, con respecto a si sentimos que somos conscientes de las realidades de nuestro planeta. Bueno, gracias a Viviana y a Jennifer, mira, tocaya la protagonista por comentar, entendemos la honestidad de contestar no, porque de verdad es muy probable que se nos escape la gravedad de lo que está pasando en este planeta y que tampoco podamos nosotros sentirnos exentos o sentirnos sobre una superioridad porque entendemos ciertas cosas, sino estamos ahí y es muy importante que lo reconozcamos. Esa es como la reflexión que nos podemos llevar. Bueno, cerremos con un poco. Ahí, sí, cuéntanos, Catalina. Hay otro comentario, David, dice Super. Fabián Villa, sí, y también siento la ridiculización de la verdad como medio de desprecio hacia quienes ven más allá. Esa es una forma muy despiadada de lastimar la intención de evolución consciente. Bueno, gracias Fabián por ese comentario. Sí, esa ridiculización de las verdades, pues, se viene a dar de verdad hacia quienes deberíamos estar escuchando. No son los políticos, no son las multinacionales, las corporaciones, no son los científicos, son los pocos seres que alcanzan frecuencias fuera de la racionalidad, que tienen sus cerebros operando, que tienen su genética activa, y son ellos quienes nos podrían dar la información necesaria, el ejemplo necesario, la guía necesaria para que pudiéramos hacer algo con todo lo que está pasando. Pero estamos también ridiculizando y menospreciando la ayuda que puede venirnos desde aquí. Bueno, entonces ya estamos a 2 minutos, nos vamos a pasar un poquito porque traemos una canción que es parte de la banda sonora y encontramos un video que dentro de este formato de video lírico o sí, video con letra, nos propone una letra que tiene mucho que ver con todo ese tema, ese cuestionamiento de lo que como humanidad somos y qué estamos haciendo. Cuéntanos, Catalina, porfa, ¿qué canción vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar una canción de una banda sonora que se llama Bon Iver. De hecho, es pues una sincronía porque se llama de esa forma porque eso significa buen invierno pues a partir de francés. La canción se llama Second Nature y se escribió específicamente para la película. El director, escritor y productor dijo que sería ideal que esta película cerrara con una canción de este grupo, que es fundado por una persona que se llama Justin Vernon. Nació en una cabaña remota en Wisconsin con este personaje, el proyecto. Wow. Y pues efectivamente, así es que cierra la película. Bueno, buenísimo. Entonces disfrutemos de esta canción, llevémonos estas reflexiones y tomemos acciones conscientes de discernimiento, porque de verdad que no queremos vivir un futuro como el que nos plantea esta película. Así eso es como lo que nos podemos llevar de esta película. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. De verdad que el chat estuvo muy activo, una audiencia muy bonita el día de hoy, muy nutrida. Gracias a todo el equipo de Chiva América Radio por aquí. Damián Pardo, Adriana Charles acompañando, a la productora de este programa, Catalina Villalba, que hoy nos mostró su cara y su voz. Gracias por toda la preparación y la información.
Y un saludo muy especial, amoroso, a Shaktima, que nos permite estos espacios para reflexionar de estos temas, ¿no? Nos permite volcarnos un poquito hacia adentro. La invitación siempre será mirar hacia adentro cada vez que podamos y no tanto hacia afuera. Vámonos con música y nos vemos el próximo martes 9 p.m. en Cinema Estelar. Feliz noche para todos. Chao. Is this our first or second nature? When's that rapture? Will there be merch? Where is mother? She was a stunner. Can we picture? What might eyes have seen? Could really take the purse? Are we charged up? Or are we figures? Parade around a gated world. Or just as young. We will see you next time. There'll be war in the rain. Territories may fall. Que la pantalla del cine se transforme en un espejo de tu conciencia. Cinema Estelar con David Rueda.